¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Es verdad, le quieren dar categoría de profesional, lo que corresponde hace tiempo. Es una lucha de los equipos, más que nada de la categoría, de las categorías del ascenso, las menores. Hablamos de la primera D y la primera C, que pasarán a unificarse 19 más 11. Saque sus conclusiones. Esto va a ser desde la próxima temporada, hasta ahora temporada regular, después la C y la D, y deberán ser profesionales. Esto es lo más importante anunciado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, teniendo también una leve modificación la primera B metropolitana, que pasará de 17 equipos a 22. Esto en cuanto al ascenso. Todavía no han metido mano profundamente respecto de la primera B nacional, pero también se anuncian modificaciones, como ya sabemos que las tiene el torneo de primera división, con Copa de la Liga comenzando el primer semestre del año, cuando antes comenzaba la Liga Profesional. Vamos de paso a esta primera fecha, porque ya están los horarios y días de las primeras tres, pero vamos a repasar la primera porque falta tiempo todavía. Tranquilos. El próximo 27 de enero, 19:15, abre el fútbol en Arroyito con Rosario Central. El debut de Miguel Ángel Russo y Argentinos Juniors. 21:30, dos partidos en el Tito Tomaguelo. Defensa enfrente a Huracán. También en el mismo horario, en Liniers Vélez, con Gimnasia y Esgrima La Plata. Sábado 28 de enero, San Lorenzo Arsenal. Estudiantes de La Plata Tigre. Talleres de Córdoba Independiente, estos dos últimos a las 19:15. A las 21:30 de ese sábado 28 de enero, comenzando la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe al debutante Martín de Michelis, que ya tuvo sus primeros partidos, pero el debut oficial de Martín de Michelis. Después le cuento una linda de Marcelo Gallardo. ¿Vos sabés, Gallego, que Central Córdoba se quedó con uno de los grandes goleadores del ascenso? Renzo López. No, se también. Por Renzo López se queda con el Facha Castelli. Exactamente. Delantero Estudiante de Buenos Aires, que le decíamos lo mejor del mundo, menos en el partido contra River. Claro. Menos en el partido contra obviamente River. Así que Facha, placa, todo lo mejor, pero el domingo contra River no. Nos faltaba el lunes. Nos faltaba el lunes de ese 27, 28, 29 de enero, en el comienzo de la Copa de la Liga. Domingo y lunes, gracias. Ahí está nuestro productor ejecutivo diciéndonos cuáles son los partidos. Justamente nos ponemos en placa, así repasamos domingo y lunes. Gracias, Guille, gracias a todos los chicos de Cairon. Qué lindo. Platense, en Vicente López recibe a Newell's. Esto es lindo, familiarizarse porque se van anotando y demás. 17 horas, 19, 15. A ver cómo me acomodo. A ver si me fui de vacaciones y tengo que volver para ver a mi equipo y después vuelvo a la costa. Yo lo hice eso de irme de la costa para volver a ver un partido y volver, lo hice. Racing enfrenta a Belgrano. Hola, Belgrano, ¿cómo te va? Bienvenido a la primera división del fútbol argentino. 19:15, Colón Lanús. 19:15, hola, Instituto. Mirá, Córdoba, Talleres, Instituto, Belgrano. Se viene. Racing de Córdoba ascendió, así que será del Nacional B. Instituto, Atlético Central Córdoba, como se llama realmente. Sarmiento de Junín cierran Boca y Atlético de Tucumán. Uno de los últimos partidos que tuvo el torneo de primera división. Tan apasionante. Claro, pasaron tantas cosas. Por ejemplo, que Argentina salió campeón del mundo. 21:30. Ese lunes 30 de enero, por si te estás por ir. En febrero digo, bueno, por suerte, yo que soy de Banfield, dice un hincha de Banfield, va a ver a su equipo ante Unión de Santa Fe a las 20 horas y a las 17 Barraca Central con Godoy Cruz de Mendoza, la primera fecha de la Copa de la Liga, señores.